peligro. Entonces, dijeron de cambiamos el nombre. Hicimos así. Cuando hicimos vivir, cambiamos el nombre, como de... Ahorita, Baruch Hashem, curó, salió bien, todo bien. Bueno, la pregunta de él es, hicimos dos nombres. Él, ¿qué necesita hacer con el Pesukim de decir antes de Shalom de la Amidah? Entonces, ¿cuánto Pesukim necesita decir? El primer nombre, el segundo nombre, o los dos nombres juntos. Esta es la pregunta. Entonces, hay dos opiniones. A la opinión de la Rafa, decir dos Pesukim. Cada nombre, su Pesukim. Ahorita, su Pesukim. Preguntó otra cosa, si él necesita, cuando llamarlo, llamarlo un nombre o llamarlo dos nombres. Dos. Uno. 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 Para ti es una costumbre casi siempre hacer un nombre. Sí. Entonces siempre llamar uno. Jaroní dijo, si una persona tiene dos nombres, a nombre de él es dos. De cuando cada vez, cuando usted llamarlo, si usted llamarlo con dos nombres, usted da lo fuerte. Si usted llamarlo con nombre, usted debilita. Hay veces a una persona nombre de él, Abraham, Israel, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shlomo. Cuando el papá está llamado, Abraham, Israel, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shlomo. Cada vez, lo dificulto más. Por eso motivo yo... Dios dijo, por eso me tienes que hacer nombres cortos. No hacen los nombres largos, para no hacer Bitul Torah. Un nombre chiquito, no hay Bitul Torah, terminamos el asunto. Moshe es muy bueno, ese es un nombre, está exacto. Pero ahí no fui el culpable, el papá. A ver, el papá tiene una cosa de dar nombre a cada uno que merece. Ahora pregunta la tercera, este que yo quería decir a todos. La pregunta es, ¿necesita decir a Gomel, soldado de allá o no? La respuesta es sí, pero con calma. Con calma. Esperando. Antes curar, primero curar absolutamente. Otra cosa, no hacerlo con ruido grande. ¿De dónde sacamos este alajá? De la esposa de Moshe Rabbeinu. Entonces, Moshe Rabbeinu, ¿cómo es el nombre de ella? Corán. No, ¿cuál era Torah? Kushit. Kushit. ¿Por qué Kushit quiere decir Rashi? Porque era bonita. Era bonita. Entonces, diga bonita. ¿Por qué dijo Kushit? Y tiene Aino. Cuando una persona hace ruido grande con su dado da, hace ruido grande, hasta Aino. Una vez cuando yo dije a una persona, dijo, yo quiero saber este alajá de esta cosa. Dijo, pregunta al Jaime Kerensky. Preguntó al Jaime Kerensky, dijo, así es costumbre de él. Cuando él curó, verá el peligro, me salió sano, nunca lo hace con ruido grande. Con la familia, con todos, con calma. La persona necesita pensar también sobre este. Pero tranquilo y calma.